Doña Ángela Salazar Potosme es la mamá de Francisco Sánchez, mejor conocido como Panchito. Durante la Semana Santa buscó a su hijo en Nicaragua. Para mí, aunque pasen 15, 20 años, para mí es que es como si fuera un día. Porque como su madre, yo lo extraño tanto. Me hace tanta falta. Porque es un corazón que no se cierra, una herida que es difícil de cerrar. Para mí es duro cada que el cumpleaños, siempre que cierra fecha de año que él se lo llevó. Panchito desapareció hace 15 años, el 28 de marzo del 2001 en San Rafael Abajo de Desamparados. El padrastro Ronald Alvarado Sandino estuvo un año en la cárcel por la sustracción del menor. Pensar que ya hoy son 15 años, 15 años que él se me lo sacó de la escuela. También me lastima cada vez que ya vienen los años escolares y ver que él se sacó de la escuela, Panchito, ver que de mi hijo no disfrutó nada de la escuela, porque nunca se me olvidará. En ese entonces que Ronald se llevó a Panchito, fue un 28 de marzo del 2001, fue 28 de marzo, y en ese año entraron el 16 de febrero, que pudo haber gozado mi hijo de la escuela. El organismo de investigación judicial elaboró un retrato de cómo sería Panchito en la actualidad, con 21 años.